Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fra Mobile. Hoy os traigo un unboxing y primeras impresiones de un terminal sin marcos, bastante económico, el Duji Mix. Bueno, pues aquí tenemos el paquete con el Duji Mix. Me ha tardado aproximadamente 2 semanas en llegar a mi casa desde China. Lo pedí en la página Banggood.com, me costó unos 159 euros aproximadamente. Vamos a abrirlo por aquí. Y aquí tendríamos dos paquetes. En primer lugar, este pequeño. Lo abrimos por aquí. Y como estáis viendo, por aquí es un cable micro USB que trae de regalo este móvil. Por aquí no tengo nada más. Y por aquí tenemos el Duji Mix. Aquí en otro plástico, también vamos a abrirlo por aquí. Como estáis viendo, viene bastante bien protegido. Aquí tenemos un plástico con burbujas. Vamos a quitárselo también. Y aquí tiene otro plástico más, madre mía, qué cantidad de plástico que lleva. Y por fin tenemos aquí nuestra caja, como estáis viendo, Mix Mini más Max es igual a Mix. Esta es la versión en color negro, 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Por aquí tendremos los números de email y nada más. Es una caja muy parecida a la caja del Xiaomi Mi Mix. Vamos a abrirla por aquí, hacia arriba. Tendremos el teléfono protegido con este plástico, como estáis viendo, la versión en color negro. También tendremos otra en color azul. Vamos a ver qué más nos trae la caja. Por aquí tenemos una pequeña cajita que nos viene con una funda para la parte trasera. Vamos a ver cómo le quedaría. Aquí lo tenemos. Aunque la verdad es que se nota que es un poco de mala calidad la carcasa que nos trae de regalo, en este caso Duji. Por aquí vamos a ver qué más tenemos. Instrucciones en idioma inglés, garantías. Aquí tenemos también un pequeño protector de pantalla. En este caso no es cristal templado, sino un protector normal con el trapito. Y por aquí tenemos lo que nos suelen traer últimamente los terminales chinos. Se lo ponemos en la parte trasera con un adhesivo y nos servirá para, por ejemplo, dejar el dispositivo de esta forma si queremos ver alguna película, etcétera. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el cargador de Duji de carga rápida. Y por último tendremos el cargador USB. En este caso, micro USB. Nada más, esto es lo que nos trae la caja de este Duji Mix. Como os he comentado antes, la caja me venía con este cable de regalo por parte de Banggood.com. Vamos a abrirla a ver qué tipo de cable nos trae. Es un cable color rojo. Como estáis viendo, USB, micro USB. La verdad es que está bastante bien el cable y se ve mucho más resistente que el que nos trae la caja del Duji Mix. Como todos sabéis, últimamente están muy de moda los terminales que apenas tienen marcos en la parte superior y en los lados, y es un terminal muy parecido a lo que es el Xiaomi Mi Mix, que es mi terminal personal. Aquí tenéis el Xiaomi Mi Mix. Lógicamente es un terminal mucho más grande porque hablamos de un terminal de 6,44 pulgadas frente a los 5,5 pulgadas del Duji Mix. Como estáis viendo, apenas tienen marcos. Eso sí, la cámara delantera se situaría aquí en la parte inferior, al igual que este Duji Mix, que se situaría en la parte inferior. Vamos a ver las características externas de este Duji Mix. En la parte frontal tendremos los sensores, el altavoz. Aquí tenemos en la parte inferior el botón Home, que no es clicable. Tendremos también la cámara delantera situada aquí en la parte inferior. En el canto izquierdo tendremos la bandeja para extraer las tarjetas micro SIM. En el canto derecho tendremos el control de volumen y el botón de encendido y apagado. En el canto superior tendremos el jack de 3,5 milímetros.
y en la parte inferior tendremos el micrófono, el altavoz y el puerto micro USB. Por último, en la parte posterior tendremos la doble cámara, el flash y serigrafía de Dooji. Vamos a ver la bandeja para insertar las tarjetas micro SIM. Y como estáis viendo, tendremos espacio para dos SIMs, para dos micro SIM en este caso, y también para una tarjeta micro SD. Vamos a quitarle los plásticos que trae la pantalla. Y también en la parte posterior le quitamos también esta pegatina. Y aquí tenemos otra en la cámara. Como veis, el terminal es bastante bonito, me gusta mucho el diseño de este Dooji Mix, se parece bastante al Xiaomi Mi Mix. Eso sí, tendremos doble cámara en la parte posterior y es un terminal que me gusta bastante, se sienta muy bien a la mano, no pesa mucho. Tenemos 5,5 pulgadas en un tamaño aproximado de un teléfono de 5 o 5,2 pulgadas aproximadamente. Los botones están bastante bien construidos, no bailan ni crujen y la verdad es que está bastante bien construido el terminal. Vamos a encender nuestro terminal a continuación, vamos a dejar pulsado el botón de encendido y aquí tendremos Dooji. Vamos a ver cuánto tarda en configurarse este terminal. Vamos a elegir el idioma español de España. Saltamos la tarjeta SIM. Lo configuramos como dispositivo nuevo. Después nos conectaremos a la red Wi-Fi. Vamos a insertar nuestra cuenta de Google. Aceptamos los servicios de Google. Vamos a añadirle la huella digital con un patrón. Y vamos a añadirle la huella digital. Como veis, la tenemos situado en la parte inferior. Y como veis, es bastante rápido. Vamos a dejarla a esta. Continuamos. Seguimos aceptando. Configuramos más tarde. Y ya tendremos nuestro Dooji Mix configurado. Le damos a permitir. Let's go. Como estáis viendo, se está terminando de configurar el launcher. Y ya lo tenemos en un color de fondo de pantalla amarillo. Bastante chillón. Y como veis aquí, ya se están actualizando algunas aplicaciones. Así que vamos a esperar que todo esté configurado y actualizado para empezar a utilizar nuestro Dooji Mix. Como estáis viendo, tendremos un montón de actualizaciones pendientes, así que vamos a dejarlas por el momento. Vamos a ver, por ejemplo, qué versión de Android nos trae este Dooji Mix. Vamos a ajustes. Información del teléfono y como veis, tiene la versión 7.0. En cuanto a la memoria interna del dispositivo, nos vamos a ajustes. Vámonos al almacenamiento. Y tendremos en uso de 64 GB disponibles, 49,74 GB disponibles para el usuario. Si dejamos pulsado en el escritorio, tendremos acceso directo a los temas, a los fondos de pantalla, a las herramientas, a la configuración del launcher y los ajustes del sistema. Vamos a ver la configuración del launcher. Podremos quitar y poner la barra de búsqueda, aplicación manager y algunas otras opciones muy interesantes. Vamos a ver cómo se comportan algunas de ellas más adelante. Así que vamos a cerrar aquí. Y como estáis viendo, es un launcher bastante personalizable, este launcher del Dooji Mix. Trae algunas aplicaciones características, como por ejemplo esta cortina Note, que más adelante veremos para qué sirve. Tendremos la capacidad de esconder los botones capacitivos, como estáis viendo. Y si le damos hacia arriba, podremos hacer que aparezcan de nuevo en la pantalla. Y tenemos el botón de atrás, de home y multitarea, que como vemos funciona perfectamente. Por aquí tendremos esta bola, que si la pulsamos tendremos acceso a los gestos, a los vídeos flotantes, al limpiador, música, etcétera. Es un globo que podremos ponerlo en cualquier sitio de la pantalla. Supongo yo que también se podrá modificar o quitar, porque en este caso a mí no me serviría mucho este globo aquí, más bien me molestaría. Así que nos vamos a ajustes. Aquí tenemos el botón este flotante, vamos a quitarlo para que no nos aparezca más en la pantalla. Tendremos también modo aplicaciones muy al estilo de Android puro.
por orden alfabético, podremos buscar aplicaciones desde aquí. Vamos a permitir aquí también. Así que Launcher, es un poco intrusivo, tiene algunas aplicaciones, como esta que no me gusta nada, esta cortina. Así que más adelante instalaré seguramente Google Now Launcher y quitaré o intentaré inhabilitar las aplicaciones que trae por defecto la marca Duji. En cuanto a aplicación cámara, tendremos aquí, vamos a ver cómo es. O sea, ha entendido. Si deslizamos tendremos acceso a los distintos modos: panorámico, modo pro, vamos a ver cómo es el modo pro, el balance de blancos, el ISO, el flash, etc. Tendremos algunas características por aquí, el modo belleza. Aquí tendremos acceso a la cámara delantera, como estáis viendo. Y el doble flash que tendremos en la parte posterior servirá para hacer zoom. Más adelante lo veremos a ver si realmente es necesario o no, o si viene bien esta característica de esta cámara del Duji Mix. Pero básicamente sirve para eso, para hacer un zoom digital a la cámara del Duji Mix. Y aquí estoy viendo una pequeña comparativa de pantallas entre el Duji Mix y el Xiaomi Mi Mix. Son dos terminales que apenas tienen marcos en la parte superior, como veis. La cámara delantera tendremos en el mismo sitio aproximadamente. Eso sí, en el Duji Mix tendremos el botón de home fuera de la pantalla, mientras que en el Xiaomi Mi Mix lo tendremos dentro de pantalla. Aquí estáis viendo cómo tendremos el brillo al máximo en ambos terminales. Vamos a ver cómo se ven los dos. A igualdad de condiciones, la verdad es que se nota bastante, a lo mejor en la cámara no se ve bien en el vídeo, pero yo sí que noto que esta resolución es HD y esta es Quad HD. Se nota bastante la calidad entre ambas pantallas. En cuanto a la parte posterior, tendremos doble cámara en el Duji Mix y una cámara simplemente en el Xiaomi Mi Mix. Eso sí, aquí tendremos doble flash, aquí solo tenemos uno. Y también recordar que el sensor de huellas dactilares en el Xiaomi Mi Mix se sitúa en la parte posterior, mientras que en el Duji Mix se sitúa en la parte frontal. En cuanto a la situación de la botonera, la tendremos en el mismo sitio, tanto el control de volumen como el botón de encendido y apagado. En el canto izquierdo tendremos en los dos casos la ranura para insertar las tarjetas micro SIM. En la parte superior también tendremos los jack de 3,5 mm. Y por último, en el canto inferior tendremos también el altavoz y el micrófono, y en este caso en el Duji Mix puerto micro USB y en el Xiaomi Mi Mix USB tipo C. Por último, vamos a probar un poco el sensor de huellas dactilares. Ponemos el dedo aquí. Como estáis viendo, no es de los más rápidos del mercado. Supongo que con alguna actualización de software mejorará un poco, porque la verdad es que va bastante lento y muchas veces ni me reconoce la huella. Bueno, pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo del unboxing y primeras impresiones del Duji Mix. Más adelante haré un vídeo más completo probando la autonomía de la batería, el rendimiento, la cámara, etcétera, de este terminal casi sin marcos, muy parecido al Xiaomi Mi Mix. Dale a clic a me gusta si el vídeo te ha resultado útil. Y ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.